Pues mira, chicos, muy buenos días. Mira, Coray. Mira, mira, mira. Las 7 menos 20 de la madrugada. Y mira lo que hice esta noche, sin hacer ruido como pude. A ver si os gusta, ¿vale? A ver si os gusta. Y lo único que faltaría cuando compro un sofá nuevo, ponerlo ahí enfrente. Y solo habría un sofá ahí de 3 o 4 o 5. Supongo que 4, ¿vale? Cuatro sillones. Venga, os lo enseño. Ahí va por ustedes. Que tengáis un feliz domingo. Y que ya está aquí la Navidad. Os quiero. Hola, Jackie. Ahí os voy a hacer un pequeño tour por mi saloncito que me está esperando mi café. Esto es en honor de una viejecita que me lo regaló. Y ya está en el cielo. Pobrecita mía. La Asunción para descanse. ¿Vale? Mis luces. Mi Navidad. Ya iré poniendo cositas, chicos, porque ya vamos a inaugurar la Navidad. ¿Vale? Mira. Ahí va. He arreglado los sofales. He cosido esto. Lo he puesto más bajo. He quitado la montonera esa que había aquí de sofá. Que no me gustaba ni un pelo. Los he anivelado. Llevo toda la noche haciéndolo. Para eso uno se pone a coser. Cojines nuevos. Espero que os guste. De terciopelito. Ahí está. Mira los muñequitos que os dije. ¿Vale? Mirad. ¿Veis? Tengo ahí a mis niñas. Mira qué pedazo de desayuno he puesto yo ahí para mí, para mis dos animales. Mira mi niña que se ha levantado ahora. Dios quiera que no tenga más ataques. Que hasta las 8 no le toca la medicina. A la Aquilina Lana, que está muy bonita. Aquilina, este año vamos a celebrar, si Dios quiere, la Navidad junta, ¿verdad? Con los niños. Aquilinita. Ya ha comido, chico. Ya mismo se queda dormida. Pero se va a venir con mamá, ¿no? Se va a venir con mamá fofá, ¿verdad? Y nos vamos a dormir las dos. Porque la mami no, amo mío, con los nervios de arreglar el salón. Porque se lo prometí a todos los niños de mi casa. Y si mañana estoy meón, voy a empezar a poner Navidad. Chico, mira. Ahí he puesto mi negro, tú, que tengo que hacer al correo. Lo tengo ahí para acordarme. ¿Vale? Lo pesco ahora cuando coma. Le enciendo esto. Una velita para toda la gente del mundo entero. Que reciban la paz y el amor. ¿Vale? Como que no, claro de que sí. Mis manualidades. Mira, le he comprado más ratoncito a mi niña para que juegue, como le gusta dar bocadito. Pues se lo he comprado. Mirad, chicos, cómo me ha quedado. A ver cómo lo veis. Estaba pensando cuando eso, comprar dos sofales, pero no. Allí no voy a poner nada, lo voy a dejar totalmente libre. Para que la mesa se pueda poner más al medio todavía y no estorben ahí. Lo que voy a hacer es que los sofales los voy a poner, estos que son de tres y otros dos más para allá, que caben perfectamente. Espero que os haya gustado. Aquí he puesto un poquito de toque. Como se me partió el arbolito, pues he puesto ahí la uvita. ¿Veis? ¿Lo veis? He puesto también mariposas, que ya las tenía. ¿Ves? Esto ahora le cambiaré las pilas. Y muy contenta, ¿eh? Muy contenta porque el sofá me ha quedado genial. Mirad, chicos, ya no están los bultos esos ahí que quitaban sitio y que no me gustaba. Y mirad, chicos, ya tengo esto casi terminado. Solo me falta, espera, lo voy a encender la luz. Solo me falta el toque final. Mira, solo me falta el toque final y ya la tendría terminadas, por fin, ¿vale? Pero ahora no me puedo poner, chicos, estoy que se me cierran los ojos, ¿veis? Ya están sequitas, ya están corregidas todas, lo que me había salido todo, faltan los últimos toques. A mí me gusta perfeccionarlo todo. Hola, preciosa, hola.
Hola Luca, mira. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Muchos besitos. Que tengáis buena mañana de domingo. ¿Vale? Hasta dentro de un ratito. Que os quiero. Un besito muy fuerte y que el Señor os bendiga, os proteja y os guarde siempre. Y que si queréis estar conmigo, que se suscribáis y me veáis todos los días. Un besito. Bueno, chicos, pues muy buenos días. Yo comenzando el nuevo día ya. Las 9 menos 20. Ya desayuné, como os enseñé. Ya tengo mi cocina terminada, fregada. Completamente fregada. Es un saco vacío para echar la basura. Tengo que tirar solo la basura esta. Lo demás ya está todo fregado, hecho. ¿Veis? Todo terminado. Me voy a ir a atender a la azotea. Voy a poner otra lavadora de corcha, de blanca, con lejía. Aquí hay trapo de mis gatitos para secar. Y esto me voy a atender a la azotea. Y hoy tengo ropa, como veis. Ropa blanca de trabajo, ¿vale? Es lo que tengo que doblar. Y lo demás, pues, para los enseñantes. Todo limpito y perfecto y todo hecho. Solo me quedaría que hacer el guiso, ¿vale? Y doblar ropa. Bueno, venga, chicos, voy para arriba. Chicos, pues muy buenos días de domingo. Día súper despejado. Os voy a poner muy bien para que veáis todo lo que se ve desde aquí arriba. ¿Vale? Mira, desde mi azotea. No sé si lo estaréis viendo. Yo es que estoy más baja. Lo he aumentado un poquito. Los pájaros. Pues nada. Esto es desde la azotea de aquí detrás. ¿Vale? ¿Ves? Casi todo campo. Pues voy a seguir, chicos. Voy a atender. Venga. Que el Señor bendiga, os proteja y os guarde. Joder, chicos, qué frío. Qué frío. Y mira, me subí en manga corta y estoy congelada. Menos mal que por lo menos traigo los calcetines gordos. O esto, ¿veis? Y el pijama de invierno. Bueno, por ropa tendida. ¿Vale? Y vamos para acá, ¿veis? Vamos a ver, solecito bueno. De gente madrugadora, gente trabajadora. Ay. Ay, qué frío, chicos. Pero bueno. Mira. Perejil. Qué bonito lo tiene. Qué bonito lo tiene. Mira. Uf, cómo huele, ¿eh? Por la floresta entera de bonita. Como se nota que ha llovido, ¿eh? Y que están todo el día pendientes a las flores. Mira. Uy, chicos, qué frío tengo. Qué frío. Mira, ¿ves? Esto lo que da para mi cuarto de baño, que por eso me entra tanta luz. Uf. ¿Ves? De la hierbabuena, qué bonita, ¿ves? Bueno, chicos, pues nada, vamos a ver lo que nos depara hoy el día, ¿no? Mirad, chicos, por ahí ya se está poniendo el sol. Hola, mi niño, buenos días, precioso. Solecito bueno, cariño. Me voy para abajo que me voy a quedar congelada. Voy a poner un abriguito y a seguir el día. Mi niño, el pobre, esperándome. Bueno, chicos, os quiero. Un besito.
Rotamos con Barça. Bueno, yo creo que con el coche quedamos más lejos. Su puta madre. Con el coche llegamos más lejos todavía. Mira, chico, hoy está con un montón de ataques, chico. Hoy me tiene agobiadita. Échale de comer, Javi. A la quilina, porfa, mira. Aquí está, le voy a sacar. Voy a sacar. Le he echado mucho pringadita, chico. Porque yo tenía ganas de pringada. Por si por la mañana me como una mijita, pues una mijita. Por si quieren, viene alguien y quiere pringadita con carne. O pringadita con carne. Por si hace una croqueta, o croqueta. En fin. ¿Por qué está amarillito el cardo? Porque tiene huesos de jamón. Ya sé que mucha gente no le gusta, pero yo aunque le eche la verdura, le echo el huesecito de jamón, porque si no mi marido no quiere el puchero. Estoy sacándolo con una mano, ¿vale, chicos? Como siempre, claro está. Y ahí no me acabe más nada. Vamos a coger otro plato. Esta vez lo voy a hervir mucho porque el otro día se me cortó el puchero, chicos. Lo hice por la noche. Lo herví por la mañana. Y cuando fuimos a comer, estaba malo. Ni me lo creía, vamos, me iba a dar algo. Con el montón de carne que le eché, vamos, como ahora. Como ahora, mira, esto es la gallina. ¿Eh? Hacer caldito. Esos son contramuslos y eso es la gallina. ¿Eh? Mira, pringa. ¿Veis todo lo que le he echado? Mira. Una pechuguita, me dijo mi amiga. Echar una pechuguita. Una pechuguita. Vamos a ponerla aquí. Ahí. Los huesos. Este puchero es un señor puchero, ¿eh? Para que haya para hacer croquetas. Porque ya lo hace uno a conciencia. Porque si no, no queda para las croquetas, yo creo, quiero que quede. El huesecito de jamón, ahí está. Mira qué bueno. Hay gente que no le gusta. Esto con cuidadito, que no se borrone. Porque vaya que algún niño se lo coma y se encuentre. Mira, ve, nada más esta mijita de cerdo. No voy a poner con la pringa. Que tenéis que tener cuidado que estos huesecitos de las gallinas, esto, se vaya a tragar algún niño un huesecito de gallina, es lo que queremos más. Tened cuidado si lo echáis. Y mirad muy bien, cuando le saquéis a los niños el pucherito, miradlo bien, ¿vale? Yo todos los huesos que veo los quito. Y los tiro. Yo también le he hecho una cebolla, chicos. Sí, señor. Al puchero mío, además del puerro, apio, nabo, zanahoria, le he hecho una cebollita. Por día cuido la hierbabuena. Trata la carida ahí de la escalera. Nosotros sin hierbabuena no comemos. Nos gusta el puchero, hombre, si no hay más remedio que no haya. Pero cuando me he ido de ahí de viaje, he tenido que pedir a los vecinos de por allí de donde fuimos la hierbabuena, chicos. Y ya por último, ¿os acordáis del videíto? Tuve que ir a comprarla. Porque ya es que me daba vergüenza de pedirla. Que la, por cierto, la sembré allí. En la casa que estuvimos sembré unas cuantas de macetas. No sé qué pasaría. Mira, ve estos huesecitos. Esos huesecitos, pues se te quedan atascados en la garganta. Y para que quieran uno más. Todos los que veáis lo quitáis, chicos. Vamos a ver la costilla ahí. Espérate que todavía hay más. Eso, quizás. Enjuágala bien, gordi, y la echa a los platos. Los huesos te los he echado por aquí, ¿vale? Ojalá, ¿no? Hombre, no tiene nada, pero hay que guardarla.
Mira, ¿veis lo puesto? Pues eso es lo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? A ver cómo lo cojo con una mano. Era, cayó. Bueno, chicos, ahora cuando puede que lo quito. Voy a preparar los platos y ahora lo enseño, ¿vale? Mira, qué pinta más hermosa. Va para ustedes, para todos ustedes. ¿Vale? Mira, gallinita esa, no te digo nada. Yo es que no como carne, pero me la comí antes, chicos. Está buena. ¿Vale? Que le da un al puchero que te caga. De buena. ¿Ven, Elena? Un besito. Venga, pues venga, mira, veis que está hirviendo, vamos, como se me ponga malo, voy a dejar los hervitos todavía un poquito más. Y venga, voy a sacar ya los platos y ahora los enseño. Y aquí está la hierba buena. Aquí. ¿Vale? Venga, pues venga. Chicos, ahí va. Pucherito con arroz. Y un poquito de jamón. Ahí va. ¿Vale? Venga, porque paséis buena tarde de domingo y a descansar, que mañana a empezar de nuevo. Bueno, no, la ama de casa, las madres nunca paramos, pero bueno, digo para los niños, etcétera. Venga, besito, que paséis buena tarde. Bueno, chicos, pues vamos a ponerla aquí para que la veáis. Ya estarían terminadas, por lo menos esta. Me queda que darle el barniz, ¿vale? Así quedaría. Os lo voy a pasar poquito a poco para que la veáis. La profundidad que le he querido dar, ¿vale? No sé si la apreciáis la profundidad que le he dado. Los tonos. Le he metido, ¿vale? Mira, aquí se ve mejor. ¿Lo veis? ¿Veis los tonitos? Pues solo le falta el barniz, ¿vale? Son zarcillos y espero que os guste la manualidad. Me los voy a probar y os lo enseño, ¿vale? Me voy a probar estos que son para mí. Y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Y hacerla pues me ha gustado mucho y me ha relajado un montón los nervios. Por eso os digo que hagáis cosas de estas porque relaja. Un besito y espero que si os gusta se suscribáis de corazón y lo compartáis si queréis, ¿vale? Venga, lo enseño. Bueno, chicos, pues aquí estoy haciendo, que voy a hacer burrito, y me he visto que tengo la lechuga y el atún y pollo del puchero que le he echado, pero un poquito sal, pero ahora no tengo burrito, entonces pues me tengo que poner a hacerlo, porque ni hay en abierto, ni es hora de comprar nada, ni nada. Echamos 300 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla y 200 de leche, ¿vale? Venga, lo he hecho y ahora lo enseño. La mantequilla, y
ahora le vamos a echar 200 miligramos de leche, descontando lo que pesa el cacharro, ¿vale? 170, 80, 90, 100, 101, 170 más o menos, ¿vale? No pasa nada por unos gramillos más o unos menos. ¿Vale? No pasa nada, por una mijita no pasa nada. Lo echamos. Y ya estaría una pizca de sal que ya se la he echado, pero yo le voy a echar también un huevo, ¿vale? No lo lleva. Pero como siempre yo invento, me voy a inventar con un huevito, ¿vale? Pues nada, venga. Bato los huevos, lo agrego y ahora lo hacemos, ¿vale? Ahí está todo, chicos. Mezclamos y ahora me supongo que será igual que los crees. Un poquito de aceite en la sartén y a sacarla y ya está. Yo es la primera vez que hago esto en mi vida. Y como me he visto, como hace falta para un niño y no tengo... Pues mientras haya harina y haya leche, haya mantequilla y el huevo que le he echado, que eso no se echa, se lo he echado yo porque he querido. Pues vamos a probar. Así que nada. Venga, voy a moverlo y ahora empezamos a hacerlo. A ver cómo va el amigue, a ver si esto sale o no sale. Vale, chicos, pues no tiene nada que ver como los crees, nada de nada. Se ha quedado la masa así. ¿Veis? Pero sí. ¿Veis? Pues ahora la voy a mover con la mano, muy limpita. La dejo 5 minutos reposar con un trapo y la cortamos a los trozos que queramos, la amasamos con un rodillo, con lo que tengamos. Y ya con un platito, con algo, le damos la forma, el que quiera, el que le dé igual a comerse la cuadrada que redonda, que como sea, la deja así. Sartén sin nada, caliente por lo menos en el 7 o en el 8. La echamos, cuando salga la burbujita se le da la vuelta y ya estaría. ¿Vale? Simplemente eso. Venga, pues venga. Voy a amasarla. Y ahora os la enseño. La dejo 5 minutos reposar con un trapo y ahora os lo enseño haciéndola, ¿vale? A ver si viene alguno de mis hijos para grabarlo. Bueno, chicos, pues nos movamos las manos en harina, fregamos esto bien, le ponemos, tenemos aquí nuestra masita, vamos a cortar al cálculo. Más o menos. Pero vamos, yo creo que es mejor ir cogiendo puñadito y acabamos antes, vamos a ir cogiendo puñadito como hemos hecho toda la vida de hoy. Puñadito de una mano. Hacemos una bolita. Aquí no hay pitismiqui ninguno. Si no salen redondas salen cuadradas y si no salen cuadradas salen rectangular. ¿Vale? Así hemos hecho los palos de madera que no sé qué han pegado, que suelen que han pegado. Y ascendé. Que le he dicho a mi hijita de trigo o algo así, pues se la echáis. Yo no le he echado nada. Lo que ustedes habéis visto se acabó. Y la tortita, como se la van a comer, redonda, cuadrada, que como sea, el que quiera que coja una tapadera, se la pone encima y le hace la forma, o un plato. Yo la voy a dejar tal que así, no me voy a marear mucho, ¿vale? Si es para alguien que venga a casa, pues vale, le pone unos redonditos. Pero como es para nosotros, lo podemos poner también. Vale, pero como luego le van a hacer así y lo van a enrollar, habiendo la sartén, más o menos, yo creo que este sobra y este sobra. Vale, habiendo la sartén la tengo en el 7. No la he puesto más porque ya sabéis que tengo una hornilla tropea. Y lo mismo con el 7 ya vale, ¿eh? Vamos a tener un platito preparado para ir poniendo, ¿vale? Un platito preparado. Yo no lo he hecho nunca, ya os lo digo, él lo digo y os lo debo. Vamos a probar, siempre es una primera vez, ¿vale? Vamos a ver primero que cómo se coge esto. Ya os digo que yo esto no lo he hecho nunca.
mirando con cuidado, que esto se partió antes. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si aquí no lo ha dicho que se lo pide. Esto no sé cómo va a salir, chico. Esto hay que hacerla más gordita. Chicos, un pelín más gordita. Otra vez. Harina. Y un pelín más gordita. No nos queda otra, se parte. Un pelín más gordita. ¿Vale? La salida tengo que hacer un pelín más gordita porque se parte. ¿Qué te va? Anda que van a perder, chicos. Que yo no me como esto, es para ellos. Joder, chicos, pues esto se parte. Vaya birria capata. Esto me tiene que salir a mí sí o sí. Y yo soy un cabezona. Vamos cogiendo el plastiquito este, a ver. Me sorraja por el poner esto cachito. Aquí dice, el que la sigue la consigue. ¿Eh? Ahí. No, ni no la coja tan delgada. Chicos, vámonos que nos vamos. A ver cómo va a ir la Miguel. ¿Ven? La primera vez que hacemos esto. O a ver. A ver. Vamos a ponerla en la sartén. A ver qué tal. ¿Qué es más chica? Pues que le echen menos, que se coman 5, 4, 2, 1. Vamos a ir haciendo la otra. Ya os digo, chicos, que yo no he hecho esto en mi vida, ¿eh? No, que ya lo habéis notado, ¿verdad? Los que sean de México de por ahí se estarán viendo de mi vida. Vaya la tía vaina que no sabe hacer esto, claro está. Yo no he hecho esto nunca. Y aquí en Sevilla, en Andalucía, la solemos comprar hecha. Que viene en el paquetito muy bien envasadita, muy bien arregladita. Pero claro. Si compráis un montón y cuando vayas a echar la mano no está, pues ya la hayas picado la lechuga, la has picado todo, no tienes más remedio que inventar como yo. ¿Eh? Ahí está, chicos. ¿Veis cómo va poniéndose gordita? Pues cuando se pone gordita dice que hay que darle la vuelta. ¡Hala! No, si al final me va a salir bien hoy como quema. Espérate, la lingüetilla está, la lingüetilla, ¿dónde está? Aquí, chico, aquí. Ahí. Anda. Ahí. Mira que lo que hay. Y el que quiera meter la lechuga ahí, sino que coja un pan bimbo de toda la vida de Dios. Y se hagan sándwich, lechuga y mayonesa, etc. Ahí. Bueno, a ver qué nos depara el lunesito, chicos. A ver qué nos depara el lunes. Esto está allá. Mira. Venga, vamos a echar otra. Yo me dan ganas de echar un pelín de aceite. Pero como la que yo he visto, no la chavo o nada, sin aceite. No sé. Vamos a ir despegándola poquito a poco, sin prisa, ¿vale? A ver, ¿cómo va a ir la miga? Echarle harinita, ay, harinita al suelo, ¿eh? Harina, harina de trigo. A ver, no sé qué me va. Que no, y que me quemo, ¿cómo? No pasa nada.
amiga Ana se estará hartando rey. Ay. Con los dientes se comen una sopa en un vaso y no enreo uno tanto. Otra vez a limpiar, otra vez a fregar y todo, ya lo mismo, chicos. Por lo bueno que está una sopa del pucherito con su barbacito en el vaso. Y no enreo uno tanto. Pero bueno. Estos niños. Uy, todavía las hago más chicas. Se van a quedar más calladitos. Para que no coman tanto. Venga, la puerta. ¡Hala! ¡Hala, le pondrán pela! Encima de que ni se han acercado, mira cómo se hace. Ya está de pega. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Más aquí. Venga, no sé qué pega. ¿Veis, chicos? Gracias, vamos a conectar un poquito. Bueno, pues así nos entretenemos un rato, ¿no? Y se enseñamos a poner la moría a hacer tortita y así grabar un poquito de vídeo a todo el mundo. Mira, chicos. Cataplasma. Venga, vamos a echarle. Bueno, vamos a la chiquitita. Esta para mí, chicos, yo que no como. Vamos a quemar. Vamos a quemarlo. Ahí, preparadita ahí. Venga, seguimos con otra. Vamos adelantando el trabajo. Perdonadme la gente de México de por ahí que yo no sepa hacer esto, pero es la primera vez que lo hago. Pero vamos, que comerse las telas van a comer sí o sí. Ya os lo digo yo. Vea tú, pollo de la pechuga, un poquito de sal y la lechuga y queso rallado. Le voy a echar ahora un pelín de mayonesa y la salsa que le echa esta gente siempre, que no tenéis salsa, pues mayonesa, ya está. Que no hay que complicarse tanto, que no quería hacer tortilla, tortita, pues coge una tortilla francesa, la ponéis en el plato y releguéis la lechuga en la tortilla francesa. Mira qué fácil. Hay que tener salida para todos, chicos. Hay que tener salida para todos, Dios mío. Ya estoy diciendo que la cosa está muy mala, que se está poniendo la cosa cada vez peor. Que hay en casas que no tienen para comer, ni una hamburguesa, nada. Chico, amor mío, mira, a ver cómo ve la tortita. Vamos a ver, ¿dónde va? Lo que yo te digo a ti, que me voy a coger el mazo y me voy a meter con el mazo en la cabeza. Él no puede ayudar, ¿no? Él dice que se va a acostar. Alguna vez hice tú, ¿por qué no me habré cocido el chocho y no haber tenido hijos? Perdóname, señor.
yo quiero mucho a mis hijos, pero algunas veces se las traen por tante hondo, ¿eh? Decírmelo. A ver quién es en vuestra casa que no se las trae por tante hondo. Después con lo limpio que tenía yo mi cocina, que estoy haciendo esto por ellos. Cuando yo me tomo un vaso caldo, estoy encima de puta palea. Lo que yo digo, ¿verdad, Emmy? Hala, tú estás ya. No, si al final aquí va a aprender uno a hacerlo todo. Aquí va a aprender uno a hacerlo todo. Mira, chico. ¿Eh? Hala, ya no tenéis que esperar de tía supermercado a comprarla. Esto está ya, mira. Hala. Vamos a poner esta grande. Espérate, vamos a limpiar. Vamos a limpiar la parrillita esta de la harina esa quemada que ha caído, la vamos a quitar, como que no, claro de que sí. Hay que ser curiosa, ¿no? Limpita, ¿ves? Limpita. Venga. Ahí va. Qué pesa, qué narceta. Chico. Qué narceta, aquí va a caer una ramita de romero. He ido con romero, chicos, no lo voy a enseñar. Hola, este sí que va a ser grande. Parece una manta. Ahí va. Oh, mira. Ahí. Bueno, porque no cabe entera, pues así. Bien, mira. ¿Veis? Por romero he ido. Tengo un olor. Buenísimo, anda que no huele bien este romero. Pero escuchadme, en todos lados no huele romero, ¿eh? Yo no sé por qué. Pero en todos lados de donde vaya no huele romero. Hay algunos que no huelen a nada. ¿Ustedes sabéis por qué el romero es tan milagroso? No sé si lo habéis visto en mi vídeo. Pues romero es tan milagroso, el que crea, ¿eh? El que crea. Ya que se va acercando la Navidad, ¿por qué a decirlo? Podemos decirlo. Porque la Virgen María tendía ropa encima de romero. Por eso romero es tan milagroso y tan curativo. ¿Eh? Pues ya lo sabéis. El que no lo supiera ya lo sabe. Todos los días aprende uno algo. Mira yo. Haciendo tortita de esta, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer tortita? Si le veis alguna mijita, la masa pues se la quitáis. Que todo es posible. Es la viña del señor. Yo veo una amiguita negra y no sé lo que es por fuera. Amiguita es nada. No sé que tú lo hayas echado algo. ¡Au! Mira, chicos. ¡Ay, qué grande! ¡Ay! ¡Ay, va! Esperarse, pero limpio. Venga, es que le he puesto mucho fuego. De nueve, nada. Chicos, en el 7 vamos bien, ¿eh? De 9 nada. No queramos correr tanto. En el 7 estupendamente bien. No hace falta correr tanto. Y esta ya sería la última. Voy a llamar Gachi ese porque no vea. Dice, me voy a acostar. Que me ducho, me voy a acostar. Si no está la cena, me acuesto, no. Es que todo lo arreglan igual, chicos. Me entran ganas de pegarle un hachazo en las espaldas, de verdad. Perdonadme la expresión, pero de verdad que es que me entra gana. La gana porque unos kids haciendo esto, a que ellos estén con... Que no preocuparos, ahora lo limpio todo. Que a mí nadie me hace nada, ¿cómo no lo haga yo? Ustedes saben que yo soy la tonta del trapo, ¿eh? Otros dos más y acabamos. ¿Vale? Y ahora, a esto, ¿qué vamos a hacer? Le damos ya un poquito de mayonesa. ¿Eh? Del Lidl, está buenísima esta mayonesa del Lidl. ¿Eh? Te vamos a la que queda. Queda poca, ¿eh? Sin descuidar nuestro cacharro. Mira. Ahí va. Vamos a limpiar otra vez esto. ¡Ana! ¡Ana, Laura! Para todas las niñas de mis amigas y niños,
Ahí va. La Moni. Súper tarde haciendo la cena. Que yo no miro ni el reloj, chicos. Vamos, que va a perder mi mayor trabajo y no me doy cuenta. Lo voy a llamar ya porque es que ve, chicos, que me meto en mi mundo de la grabación y de la comida. Me meto en mi mundo de la grabación y se me va a saltar. Sí. Dame la salsa. Hostia puta. Corta ya. Corta ya. Quito la hora del aire caliente un poco, por Dios. Ya salía bien. Es que es mucho calor. Bueno, chicos, pues las calabazas ya están. Mira dónde las tengo secando. ¿Eh? Esto ya se ha terminado. ¿Veis? Ya están súper terminadas. A ver si las veis. ¿Eh? Así quedaría. Bueno, bien puestecita, claro está. Mira. Veis lo bien que han quedado. La tengo ahí para que se seque. Que le he echado el barniz. ¿Veis? Ahí tiene el barniz echado y las he puesto ahí. No sabía dónde ponerla, digo, mira, pues ahí mismo. ¿Eh? Por todos lados las he puesto. Y ya está. Pues nada. Espero que os haya gustado la manualidad. Y que os quiero, que muchos besitos.